doctor Juan de Jesús acompañando a la escuela que cumple 50 años. Sí, la verdad que hay distintas maneras de poder mirarlo. Primero, cómo pasa el tiempo. Muy simple, yo creo que pasamos nosotros a través de los tiempos, y lo valorativo de esto es cómo la sociedad, allá con el padre Barón, conmemorando los 50 años de Ceferino Namuncurá, tuvo esta visión de la educación como eje de la transformación y del cambio del individuo, de la persona, para poder realizarse y después también realizar su familia, realizar su comunidad y todo esto. Así que por eso, estos 50 años de esta escuela también es 50 años de San Clemente del Tuyú, que a lo mejor tiene unos pocos años más, pero también hubo quienes vinieron con anterioridad y pudieron ver esta visión. Hoy una comunidad que ha apostado a la educación, ha apostado al crecimiento, ha apostado a su desarrollo, y bueno, estando acá junto a la gente del puerto, a quienes han conformado todo esto, la directora que lleva adelante con mucho ahínco todas estas situaciones, y ver cómo muchos jóvenes se han realizado, y ahora exalumnos los vemos aquí compartiendo. Y bien lo decía el obispo en su evangelio, ¿no? Hablando que la educación es la mejor herramienta que se puede tener para el desarrollo de la persona, para la transformación y para el cambio. O sea, no se enseña el que no sabe, y no se transmite lo que no se siente, no se transmite con ejemplo. Y aparte también es cierto que para poder comunicar hay que crear el vínculo de confianza entre el alumno y el docente, y al mismo tiempo ese vínculo se nutre en amor. Así que fíjate vos cuántas cosas complementan lo que hacemos los padres en nuestras casas, tratando de darle a nuestros hijos lo mejor. Y bueno, la comunidad también apuesta a esto, y en estos 50 años también uno tiene las alegrías, a veces también dolores, de ser contemporáneo, ¿no? A veces le tocan cosas malas, a veces tocan cosas buenas. Bueno, esta es una alegría que estimula, que da impulso para seguir adelante, y felicitar a todos San Clemente de Tuyú por esta escuela que supo sostener.